deja una gran experiencia y sobre todo una gran reflexión para la sociedad de que si se presentan un gran número de irregularidades en los procesos electorales que ya son conocidos de todos, entonces aquí los partidos de oposición realmente deben de ponerse las pilas, deben de organizarse, deben estar unidos y fortalecerse, porque también uno de los factores principales que contribuyó a que el PRI con sus mañas y demás se haya llevado el triunfo en la mayoría de los distritos fue a eso, debido a las mismas luchas internas de los partidos de oposición y a la venta de candidaturas, a las imposiciones que hicieron, y esto pues desalentó con mayor razón a la ciudadanía de este distrito. Esto pues de esta elección tienen que aprender ellos y realmente ver que las cosas sean democráticas, que los candidatos sean personas que realmente cuentan con un buen perfil y que responden a los intereses del pueblo y no a los intereses de un sistema caduco. Aquí también le sumamos los factores como son la emergencia sanitaria del COVID, que fue también aprovechada por el mismo sistema, y el hostigamiento por parte de algunas corporaciones policíacas hacia los ciudadanos, que esto también impidió que muchos de ellos salieran a ejercer su voto y esto favorecer los resultados actuales. Vemos un crecimiento también por parte del candidato, de los candidatos independientes, que eso los debe poner en focos de alerta a los partidos, que es una vergüenza que partidos que ya tienen o presuntamente estructura o años trabajando y los resultados siguen siendo muy pobres. ¿Por qué? Porque no tienen credibilidad, porque no defienden a los ciudadanos en contra de las malas decisiones de los gobiernos actuales.